Volvemos al paraíso del pescador deportivo Bahía San Blas, ubicado a casi 1000 kilómetros de Capital Federal en la provincia de Buenos Aires, nuevamente de la mano de la familia Carranza, por supuesto en especial Gustavo Carranza, quien tomó estas excelentes imágenes para mostrarles la pesca abundante que hay en esta zona. Muchísimo pique de pescadillas, corvinas, prácticamente la caña doblada todo en todo momento, pero también para demostrar otro tema, por ejemplo, en la pesca en el mar que estamos acostumbrados a hacer con carnada, aquí también se puede practicar con artificiales, como van a ver en imágenes, van a ver que emplearon pequeños fiocos de colores, puede ser naranja, rosa, en fin, y dieron muy buen resultado para capturar pescadillas y alguna corvina. Hay que asociar también la pesca en el mar a la pesca con artificiales, ya que sea por ejemplo en Mar del Plata o en San Blas, son claros ejemplos. Otro artificial que puede dar buen resultado es el jig, en tamaño pequeño de 100 gramos, es un plomo alargado con colores fluorescentes, que produce vibraciones y también es efectivo para la pesca en el mar. Como ven, bueno, una alternativa más para todos los pescadores deportivos. Acá tienen a la familia Carranza, que brinda salida de pesca en embarcaciones de 20 metros de eslora y también hospedaje en excelentes departamentos con todo lo necesario para que el pescador vaya y disfrute de su jornada de pesca. Thank you.
arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Arriba, amigo. No, arriba los pescados. Ahí está. Gracias.